La primera comunidad que aprobó una ley de techo de gasto ha sido la Comunidad Autónoma Gallega. Antes de la reforma constitucional, el Parlamento Gallego aprobó una ley de techo de gasto que consiste en algo tan elemental. Primero, como cumplir los criterios de déficit. Y segundo, el compromiso de disminuir la deuda pública cuando el PIB de la comunidad gallega sobrepase el 2%. Por lo tanto, no para este presidente, sino para los que vengan, cuando la economía empiece a crecer con porcentajes iguales o similares al 2% del PIB, la obligación del Gobierno que esté hará será no incrementar el gasto, sino ir amortizando la deuda pública acumulada durante estos años de crisis. Creo que este rigor y esta responsabilidad ha de hacerse por convicción. Y ha de hacerse, insisto, porque es la única política económica que nos puede llevar otra vez a sendas de crecimiento económico. Este rigor y esta responsabilidad está dando sus frutos. Y está dando los frutos, en primer lugar, pudiendo mantener los servicios públicos esenciales. Es decir, pudiendo mantener la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia gratuita.